desde el inicio, como es de tradición, procederemos a la entonación de nuestro himno nacional. Pisarán el pabellón patrio don Pedro Sánchez, presidente del Club de Rodeo Chileno Victoria, y lo acompañará la señorita Karina Rodríguez. Invitamos a los señores corredores y público asistente a entonar nuestro himno nacional. Chileno de Victoria quiere rendir un homenaje a un socio que partió a la media luna celestial. Nos referimos a Hugo Rivera Pincheira. Correrán el novillo del silencio don Sebastián Garavito y don Cristian Cortés. Thank you.
fue un hasta luego. Sabemos bien que al final del camino nos veremos. Tu recuerdo sigue vivo, aunque pase mucho tiempo, y en tu honor se corre hoy día el novillo del silencio. Corralero que hoy estás arriando piños estrellas, atacaste la más linda, la prendiste en mi bandera. Corralero que hoy estás arriando piños de estrellas, bendiciendo desde arriba nuestra fiesta. Por siempre en nuestra memoria. Y hoy, desde aquí, te decimos que Dios te tenga en su gloria. De don Hugo Rivera Vincheira. Muchas gracias. Señor Ratas, formemos las colleras para la elección del sello de razas. Jurados del sello de raza, don Pedro Sánchez, presidente del Club de Rodeo Chileno de Victoria, acompañado de don Miguel Ángel Fernández, socio del club. Montado por don Francisco Lele. Ha sido preseleccionado el potro casual montado por don Sebastián Caravillo. Estaba la niña ansiosa de amor.
Tenemos un fuerte y cariñoso aplauso y vamos al paseo, señor Cabal. Tenemos un fuerte y cariñoso aplauso a este hermoso ejemplar representante de la raza caballar chilena, el potro alguacil, montado por don Francisco. Fuerte el aplauso al ganador del sello. La premiación del sello de raza se hará en conjunto con la premiación de la serie de campeón. Apegadas a la piña, debemos no trabajar caballos en la cancha y mantengamos despejada la visión de las banderillas. La serie de campeones se corre a 3 vueltas en el apiñadero y 5 alta carrera. Las autoridades de este rodeo son las siguientes personas: presidente de la Asociación de Rodeo Chileno Mallejo, don Gustavo Valdebenito, presidente del Club de Rodeo Chileno de Victoria, don Pedro Sánchez León. Delegado oficial de este rodeo, don Jorge Loyola Motrán, de la Asociación de Rodeo Chileno de Mallejo. Jurado oficial de este rodeo, don Marcelo Molina Frit, de la Asociación de Rodeo Chileno Bío. Secretario que les habla, Rodrigo Contreras. La Asociación de Rodeo Chileno Mallejo agradece a sus empresas que forman parte del circuito de publicidad temporada 2022-2023. Nos referimos a Copeval, EMEMA, Ferias Araucanía, Forestal Nahuel Buta, San Alonso Servicios Técnicos Automotriz, Trauma Imagen Centro Médico Imagenológico Digital, Aserradero Cura Cautín, Asociación de Agricultores de Valle, Constructora Renaico y Constructora Volcán Lastra, Constructora y Ferretería Nacimiento, Construmundo S.P.A., Criadero Las Heras y Criadero Huechumán, Criadero Peleco, Criadero Santa Belisa, Delcomax, Emporio Covili, Ferretería Alaska, Forestal Camello, Grúas Lapos, Mío Nomo, IRC Internacional de Redes y Cuerdas, La Tranquera Fabricación e Instalación de Cierros Vibrados, Madera Galilea, Madera Leonelli, Maestranza Juan Pavés, Panadería Cristi, Panadería Cura Cautí, Traigen Energy, Vidrería Nahuel y Surpac, para estas empresas que forman parte del circuito de publicidad temporada 2022-2023. Brindemos un fuerte y cariñoso aplauso. Señor Capatán, cuando usted ordene, vamos corriendo. Con la suerte de los señores corredores y en el nombre de Dios vamos corriendo. Corre la collera 1 del Club Traiguén con los jinetes Héctor Llor y Giancarlo Snaque en chamisa y emoción. A la puerta Gutiérrez y Fuentes, Tapia y Tapia se me van, Ovalle y Rodríguez. ¿Aló? El ganado que se está corriendo en la serie de campeones fue gentilmente facilitado por don Marcelo de Ceni Sigmund, para quien pedimos un fuerte y cariñoso aplauso. Punto bueno.
buenos. Con los jinetes Alonso Gutiérrez y Sergio Fuentes en Guanulepo y Moreni. A la puerta Tapia y Tapia. Ovalle y Rodríguez se preparan. Rodríguez y Botranado. Con los jinetes Luis Ramón Tapia y Sebastián Tapia en Porto Sierra en Poca. A la puerta Ovalle y Rodríguez. Rodríguez y Motrán se preparan. Miranda y Castro ganó. Thank you.
otro punto. Con los jinetes Ángela Ovalle y Pobre Rodríguez, en Señora y Curaco. A la puerta Rodríguez y Motrán, Miranda y Castro se preparan, Andrade y Ledesma, ¿no? Con los jinetes Patricio Rodríguez, Sebastián Motrán, en Camorrero y Mensajera. A la puerta Miranda y Castro, Andrade y Ledesma se preparan, Narváez y Mesías, ¿aló? Hey!
solo junto. Como un turca sabachita, mi vida yo me quedaré. Si un día de mañanita en tu lazo me enredara, si un día de mañanita en tu lazo me enredara. Carrera corrida, un punto más. Corre la collera 6 del Club Nacimiento con los jinetes Luis Miranda y Luis Castro en Quebracho y Estrofa. A la puerta Andrade y Ledesma, Narváez y Mesías se preparan. Ganadito y Cortés ahora. Andrade, Francisco Ledesma en Monarca y Alguacil. A la puerta Narváez y Mesías. Garavito y Cortés se preparan. Castañón y Aznaque a galop. Y el punto
putos veos. Capitán Pastene, con los jinetes Héctor Narváez y Carlos Mesía en Favorita y Astuta. A la puerta, Garavito y Cortés, Castañol y Snaque se preparan, Nauri Carmine Aló. Con los jinetes Sebastián Garavito y Cristian Cortés en Casual y Pérez. A la puerta Castañol y Snaque. Mauri Carmine se preparan. Cara y Burgos a la... Thank you.
5 puntos. Bueno. Corre la collera 10 del Club Capitán Pastenes, con los jinetes Néstor Castañón y Carlos Estaque en Odalica y Pirelas. A la puerta Laura y Carmine. Gara y Burgos se preparan. Loyola y Montoya. Silla, con los jinetes Robinson, Nauri, Cristian, Carmine, Montachini y Ricachón. A la puerta Jara y Burgos, Loyola y Montoya se preparan. Isla y Isla, aló. Escandaloso segundo y Trueno. A la puerta Loyola y Montoya.
Isla a isla se preparan, casa y tapia a lo Cautín. Con los jinetes Juan Carlos Loyola y Mauricio Montoya en rastrojo de Yanía. A la puerta isla a isla, casa de Huitapia se preparan, criadero con fanalo. Thank you.
cabellera 14 del Club Cura Cautín, con los jinetes Alejandro, Juanito Isla, en Tormenta y Téntalo. A la puerta Gazago y Tapia, Criadero Cofán, se preparan Casado y Casado, ¿no? Criadero Cofán, Casado y Casado, se preparan Criadero Las Canteras, ¿no? Criadero Cofán, con los jinetes Jorge Loyola y Jorge San Martín, en Puñete y Peyú. A la puerta Casado y Casado, Criadero Las Canteras, se preparan Criadero Malalcapurra, a la Guaite, última collera del primer día. Thank you.
5 puntos fue. Corre la collera 17 del pulmón Quimay. Con los jinetes Rolando y Eduardo Casado en Aike Tierno y Cizañero. A la punta, Criadero Las Canteras. Criadero Malalcapurra se prepara la última collera del primer año. Canteras, con los jinetes Héctor Oliori y Giancarlo Snaque en Pitoriza y Estafador. A la puerta, Criadero Malalcapurra, última collera del primer. Llegó entre la derecha en zona de postura, cero. La llevo entre la derecha en zona de postura, cero. Oh,
4 puntos, bueno. Cinco puntos buenos. Y dando término al primer animal. Corre la collera 19 del Club Curacautín, Criadero Mal Alcapurra. Con los jinetes Omar Cerda y Juan Carlos Loyola en Portonero Ilusionado. Malos empates en el último lugar se los ves. En esta oportunidad el segundo animal se corre de un punto bueno hacia arriba y lo corren las siguientes 13 colleras. La collera 1 de Gloria Snake en Chamisa y Emoción con 9 puntos bueno. La collera 2 de Gutiérrez y Fuente en Buen Olerfo y Modelita con 2 puntos bueno. La collera 4 de Ovalle Rodríguez, Señora y Curaco con 1 punto bueno. Collera 7 de Andrade y Ledesma y Monarca y Alguacil con 4 puntos buenos. La collera 9 de Garavito y Corté en Casual y Peregrino con 5 puntos buenos. La collera 10 de Castañol y Aznaque, Nodalica y Pire y Hacha con 7 puntos buenos. La collera 13 de Loyola y Montoya en Rastrojo y Aniñado con 4 puntos buenos. La collera 14 de Isla y en Tormenta y Testa Ruda con 1 punto bueno. La collera 15 de Agasago y Tapia en Farandulera y Chamico con 1 punto bueno. La collera 16 de Criadero Cofán en Puñete y Peyuco con 5 puntos buenos. La collera 17 de Casado y Casado en Aique Tierno y Cizañero con 8 puntos buenos. La collera 18 de Criadero Las Canteras en Pitoriza y Estafadora con 5 puntos buenos.
Y la goleada 19, criadero va al Capurra, el postonero ilusionado con un punto menos. Total 13 colleras, señor Camarazo. Criadero Orinoco de Don Elgon Gilbert Sere, a la ilustre Municipalidad de Victoria, Ferias Araucanía, Banco Santander, Agrícola Lover, Anagra, Copeval, Martínez y Valdivieso, Cooperativa Campesina de Ovinos Victoria, a Don Jonathan Pantoja, Nutrien, Corretaje Covarrubias Victoria, a Don Leopoldo Jerez, a Don Patricio Chávez, para la Batería El Garreño, a Don Luis Felipe Vidal y a Don Marcelo de Serie Sigmund, quien facilitó el ganado que se está corriendo en la Serie de Campeones. Para todas estas personas y empresas que cooperaron, brindemos un fuerte y cariñoso aplauso. Segundo Lima. Corre la collera 1 del Club Traiguén. Todos los jinetes, Héctor Riori, Giancarlo Snaque, en chamisa y emoción con 9 puntos. Bueno. A la puerta Gutiérrez y Fuentes. Ovalle Rodríguez se preparan. Andrade y Ledesma. Ay, 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 ay.
hinchado cerebro. Puntos más.
cabellera 4 del Club Lonquimay, con los jinetes Ángela Ovalle y Poli Rodríguez, en Señora y Curaco con un punto B. A la puerta Andrade y Ledesma, Garavito y Cortés se preparan, Castañol y Snaque a la Patricio Andrade y Francisco Ledesma en Monarca y Alguacil con 4 puntos buenos. A la puerta Garavito y Cortés. Castañol y Snack se preparan. Loyola y Montoya.
Club Victoria, con los jinetes Sebastián Garavito y Cristian Cortés en casual y Peregrino con 5 puntos buenos. A la puerta Castañón y Snarque, Loyola y Montoya se preparan. Isla, Isla, aló. Lacha con 7 puntos buenos. A la puerta Loyola y Montoya. Isla a isla se preparan. Casa y Tapia, ¿no? Thank you.
Martín, con los jinetes Juan Carlos Loyola y Mauricio Montoya en rastrojo y alineado con 4 puntos buenos. A la puerta Isla Isla, Gasago y Tapia se preparan, Criadero con Fanaro. Alejandro Espanito Isla en Tormenta y Testaruda con 1 punto bueno. A la puerta Casado y Tapia, Criadero con Juan se preparan, Casado y Casado Aro. Corre la collera 15 del Club Cura Cautín.
con los jinetes Jorge Casagüe y Luis Ramón Tapia en Farandulera y Chamico con un punto B. A la puerta Criadero Cofán, Casado y Casado se preparan, Criadero Las Canteras a dos. Criadero Corfán, con los jinetes Jorge Loyola y Jorge San Martín, el puñete de Tayuco con 5 puntos. A la puerta Casado y Casado, Criadero Las Canteras se preparan, Criadero Malalcapurra a la vuelta, última collera del segundo ánimo. Con los jinetes Rolando y Eduardo Casado y Leite Tierno y Cisañero con 8 puntos. A la puerta Criadero Las Canteras, Criadero Malalcapurra se rebaran, última collera del segundo año. Bueno, 0 puntos.
octubre. Traiguén, criadero Las Canteras, con los jinetes Héctor Olión y Giancarlo Snaque en pitoniza y estafadora con 5 puntos. A la puerta, criadero Manal Capurra, última collera del segundo gol. Criadero Manal Capurra, con los jinetes Román Cerda y Juan Carlos Loyola, el postonero ilusionado con un punto. Martín, José y Cristóbal, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah!
Tijera la primera atajada, dos puntos más. En esta oportunidad el tercer animal se correrá de tres puntos buenos hacia arriba. Son las siguientes con su puntaje: la collera 1, Delivery Snack en Chamisa y Emoción con 17 puntos buenos; la collera 4, De Valle Rodríguez, Señores y Curaco con 8 puntos buenos; la collera 7, De Andrade y Lenesma en Monarca y Alguacil con 10 puntos buenos; la collera 9, De Garavito y Cortés en Casual y Peregrino con 6 puntos buenos; la collera 10, De Castañol y Snack en Odalique y Pirilacha con 14 puntos buenos; la collera 13, De Loyola y Montoya en Rastrojo y Aniñado con 3 puntos buenos; la collera 15, De Casalvo y Tapia en Farandulera y Chamico con 6 puntos buenos; la collera 16, Criadero Cofán en Puñete y Peyuco con 8 puntos buenos; la collera 17, De Casado y Casado en Aiquetierno y Ciseñero con 13 puntos buenos; la collera 18, Criadero Las Canteras en Pitoriza y Estafadora con 9 puntos buenos. Total 10 colleras, señor Cavadas. Y hasta nos vamos corriendo por el tercer animal. Corre la collera 1 del Club Traillén, con los jinetes Héctor Villori y Jean Carlos Snaque y Chamisa y Emoción con 17 puntos buenos. A la puerta Ovalle Rodríguez, Andrade y Ledesma se preparan, Garavito y Cortésado. Puntos buenos.
7 puntos. Corre la collera 4 del Club Lonquimay. Con los jinetes Ángel Ovalle, Pérez Rodríguez, en señora y Curaco con 8 puntos. A la puerta Andrade y Ledesma. Garavito y Cortés se preparan. Castañoli y Aznaque a Aloha. Andrade, Francisco Ledesma y el Monarca y Brasil con 10 puntos. A la puerta Garavito y Cortés. Castañol y Snake se preparan. Loyola y Montoya. Sebastián Garavito y Cristian Cortés en Casual y Peregrino con 6 puntos. A la puerta Castañón y Aznaque. Loyola y Montoya se preparan. Casa Agua y Tatia.
Romero. Capataz colabora con la salida y Modalica y Pini Lacha con 14 puntos. Bueno, a la puerta de Loyola y Montoya, Casagua y Tapia se preparan. Criadero con Fanaro. Montoya en rastrojo y ha llegado con 3 puntos buenos. A la puerta Casagua y Tapia. Criadero con Juan se preparan. Casado y Casado. Tres puntos buenos.
7 puntos buenos. Corre la collera 15 del Club Curacautín, con los jinetes Jorge Gazán y Luis Ramón Tapia, Infarandulera y Chamico con 6 puntos buenos. A la puerta, Criadero Cofán. Casado y Casado se preparan. Criadero Las Canteras a la vuelta, última collera del tercer año. En Puñete y Peyuco con 8 puntos buenos. A la puerta, Casado y Casado. Criadero Las Canteras se prepara la última collera del tercer año. Quimay, todos los jinetes Rolando y Eduardo Casado en Aique Tierno y Cizañero con 13 puntos buenos. A la puerta, Criadero Las Canteras, última collera del tercer año. Thank you.
noveno. Thank you.
5 puntos. Bueno, con este modo término, el tercer animal de la serie de campeones y el cuarto animal, y de acuerdo al reglamento, lo corre la seco, lleva de más alto puntaje, más los empates, y en el último lugar se lo huyas. En esta oportunidad el cuarto animal se corre de 10 puntos menos hacia arriba y lo corre la siguiente 7 de collera. La collera 1 de Luria Snack en Chamisa y Emoción con 24 puntos menos. La collera 7 de Andrade y Ledesma en Monarca y Alguacil con 10 puntos menos. La collera 10 de Gastañón y Snack en Odanica y Pirilacha con 15 puntos menos. La collera 13 de Loyola y Montoya en Rastrojo y Aniñado con 10 puntos menos. La collera 16, Criadero Cofán en Puñete y Peyuco con 15 puntos menos. La collera 17 de Casado y Casado en Aike Tierno y Cizañero con 18 puntos menos. Y la collera 18, Criadero Las Canteras en Pitoriza y Estafadora con 14 puntos menos. Total 7 colleras y 8 rojas. Y este rodeo tiene reina. Ha sido elegida reina de este rodeo la señorita Elizabeth Sánchez, para quien pedimos un fuerte y caluroso aplauso. Y como mi reina, la señorita Sofía Pantoja, para quien también pedimos un fuerte y cariñoso aplauso. La coronación de la reina está a cargo de don Pedro Sánchez, presidente del Club de Rodeo Chileno de Victoria, acompañado de la señorita Karina Rodríguez. Quienes proceden a coronar, van de corona a la reina de este rodeo, la señorita Elizabeth Sánchez. Como mi reina, la señorita Sofía Pantoja. Tenemos fuerte y queridos aplausos a las reinas de este pueblo. Thank you.
Antes de dar inicio al cuarto animal de la serie de campeones, brindemos un fuerte y cariñoso aplauso a don Héctor Castagnoli, que con ya estar en el cuarto animal saca pasaje para los clasificatorios Villarrica y Osorno 2023. Fuerte el aplauso para él. Cogiera uno del club Traiguén. Con los jinetes Héctor Llori, Giancarlo Snaque en chamisa y emoción con 24 puntos buenos. A la puerta Andrade y Ledesma. Castañón y Snaque se preparan. Loyola y Montoya. ¿No? Informamos al público que por ser un recinto deportivo está estrictamente prohibido el fumar y consumir bebidas alcohólicas. Punto menos. Patricio Andrade y Francisco Ledesma en Monarca y en Brasil con 10 puntos buenos. A la puerta Castañón y Snaque. Loyola y Montoya se preparan. Criadero con Fagal. Thank you.
tercero punto. Capitán Pastene, con el jinete Héctor Castañón y Carlos Naque en Odalisca y Pini Lacha con 15 puntos menos. A la puerta Loyola y Montoya. Brigadero con Juan se preparan. Casado y Casado algo. Cautín, con los jinetes Juan Carlos Loyola y Mauricio Montoya en rastrojo y alineado con 10 puntos buenos. A la puerta Criadero Cofán, Casado y Casado se preparan. Criadero Las Canteras a la vuelta, última collera del cuarto año. Punto malo. Thank you.
0 punto. Criadero Cosmán, con los jinetes Jorge Loyola y Jorge San Martín, en puñete y peyuco con 15 puntos buenos. A la puerta Casado y Casado, Criadero Las Canteras, se me va la última collera del cuarto bono. Con los jinetes Rolando y Eduardo Casado, en Eike Tierno y Cizañero con 18 puntos buenos. A la puerta Criadero Las Canteras, última collera del cuarto año. Thank you.
Hacelo con. Hilando término al cuarto animal de la serie de campeones. Corren a collera 18 del Club Traiguén Criadero Las Canteras. Con los jinetes Héctor León y Giancarlo Snaque. En Pingoniza y Estorradora con 14 puntos buenos. Campeones, y el resultado de este rodeo es el siguiente: el primer lugar y campeones de este rodeo es la collera 1 del Club Traiguén, de los jinetes Héctor León y Giancarlo Snaque, en chamisa y emoción, con 31 puntos buenos. Vice campeones de este rodeo en la collera 18 del Club Traiguén Criadero Las Canteras, con los jinetes Héctor León y Giancarlo Snaque, en puteriza y esparradora, con 23 puntos buenos. Y terceros campeones, la collera 16 del Club Cura Cautín, Criadero Cofán, con los jinetes Jorge Loyola y Jorge San Martín, en puñete y peyuco, con 22 puntos buenos. Fuerte el abrazo a los campeones de este rodeo y vamos al paseo 100 más. Thank you.
Brindemos otro fuerte y cariñoso aplauso a los campones de terror. Autorizados a salir a refugiarse y atentos al llamado para el ingreso de la premiación. Vamos con la cueca de los terceros campeones de terror. Don Jorge Loyola y don Jorge San Martín. Y nos vamos con la cueca de los vicecampeones. Don Giancarlo Snaque y don Héctor Llull. A la pista. Vamos a decir al centro la pista. A la pista. Thank you.
vicecampeón. Quédense ahí, no ven, sí. Por partida doble la cosa esa. Y nos vamos con la cueca de los campeones de este rodeo. Don Héctor León y doña Giancarlo Snacki. A la pista, ¿vale? Centro de la pista, en primer lugar el ganador del sello de raza. En esta oportunidad el sello de raza recayó en el potro alguacil montado por don Francisco Lede. Invitamos que pase adelante el ganador del sello de raza, se hace acreedor a una escarapela, premios entregados por don Pedro Sánchez, presidente del Club de Rodeo Chileno de Victoria. Terceros campeones de esta vez. La collera del criadero Rofán, de Jorge Loyola y Jorge San Martín. Los terceros campeones se hacen acreedor a dos colas abandonadas por Martínez y Valdivieso, dos vales de productos ovinos donados por Cooperativa Campesina de Ovinos Victoria y dos carpas donadas por don Jonathan Pantón. Hace entrega de los premios don Pedro Sánchez, presidente del Club de Rodeo Chileno de Victoria. A los vicecampeones de esta vez. La collera del criadero Las Canteras, don Héctor León y don Giancarlo Snack. Ellos han hecho acreedores a dos mini pymes donadas por Agrícola Lover, dos taladros inalámbricos donados por Anagra y dos sacos de pellets para caballos donados por don Patricio Chávez. Hace entrega de los premios
don Pedro Sánchez, presidente del Club de Rodeo Chileno de Victoria. A los vicecampeones de Troya. Invitamos nuevamente a los campeones de Troya. Ellos han hecho acreedores a dos relojes de vitrina donadas por la ilustre Municipalidad de Victoria, dos carpas donadas por Ferias Araucanías, dos bodegas de vinos 1810, la zona donada por Banco Santander, dos cabezadas donadas por Dental Suiza. Hace entrega de los premios don Pedro Sánchez, presidente del Club de Rodeo Chileno de Victoria. Brindemos otro fuerte y caluroso aplauso a los campeones, vicecampeones y terceros campeones de esta rodeo. Hay algunas tarjetas pendientes aún, acercarse con la persona encargada de tesorería. Las personas que aún mantienen tarjetas pendientes, favor acercarse con la persona encargada de tesorería.